alegría es saber que estamos como cada semana aquí junto a ustedes en Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. Desde ya inicia una nueva emisión que promete, como siempre, un contenido ideal pensado para cada integrante de la familia dominicana. Y a todos esos integrantes de la familia dominicana les damos la más cordial de las bienvenidas. Así que no se muevan, que después de esta pausa informativa regresamos con todo el contenido para ustedes. Construir un mundo sin pobreza implica creer en las personas, confiar en ellas y desarrollar su potencial. Esto es lo que estamos logrando con nuestras acciones. Con ellas transformamos vidas, contribuimos al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y por lo tanto, al desarrollo humano sostenible de toda nuestra nación. Es nuestra manera de brindar solidaridad y esperanza a muchas familias dominicanas. Antes yo no tenía siquiera con qué desayunar a mis hijos, pero ya hoy yo produzco con qué mantener no tan solo a mis hijos, sino mantenerme a mí misma. El programa Progresando con Solidaridad brinda conocimientos y capacidades a todos los integrantes de la familia dominicana, permitiéndoles desarrollarse y valerse por sí mismos. A muchas mujeres que ni siquiera tienen la visión de un futuro ni nada parecido, yo puedo también enseñarle a ganarse el pan de su familia, al igual como me enseñaron a mí. Progresando con Solidaridad. Una respuesta anhelada a las necesidades de las familias que viven en extrema pobreza. Es un aliado que les apoya en sus aspiraciones de progreso. Avanzamos juntos hacia la meta. Progresando con Solidaridad. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. La chikungunya es un virus que afecta a las personas a través de la picadura de un mosquito. Por esto, vamos a eliminar sus criaderos. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Alegría es poder compartir contigo aquí en Con la Familia por una Sociedad en Valores desde la Vicepresidencia. A continuación te vamos a presentar el siguiente reportaje sobre la inauguración del desfile de moda más importante de nuestro país, Dominicana Moda 2014, el cual estuvo encabezado por nuestra excelentísima vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien también expresó su pesar por la muerte de nuestro gran diseñador dominicano, Oscar de la Renta. Adelante. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, abrió la pasarela de la línea textil Cayena en un ambiente de pesar por el deceso el pasado lunes del afamado diseñador dominicano Oscar de la Renta, posterior al acto inaugural de la novena versión de Dominicana Moda. La verdad es que para la República Dominicana y para todos los dominicanos ha sido una gran pérdida y estamos muy sentidos. Sentimos un gran dolor. Y creo que Oscar de la Renta siempre será pues nuestro ícono universal. Don Oscar de la Renta es un gran orgullo para la República Dominicana y ha sido un privilegio tenerlo como el gran diseñador a nivel mundial. Se ha destacado y que el Señor le dé toda la acogida que merece su alma. Y esperamos pues también que en algún momento en la República Dominicana seguir elevando su voz, elevando su amor a este país, el apoyo que dio también a todo el sector y a todos los dominicanos, porque fue también un hombre muy solidario, amante de los niños, de la juventud, nos apoyó grandemente, es un gran amigo y seguirá siendo, siempre lo tendremos en nuestro corazón. La creatividad se fusionó con el progreso en un desfile cargado de emociones para dar apertura a la novena edición de la Semana Oficial de la Moda en el país, Dominicana Moda 2014. En esta ocasión abrió la pasarela la línea textil Cayena con un conjunto de propuestas elaboradas por los más destacados diseñadores dominicanos y confeccionadas por beneficiarias del programa Progresando con Solidaridad que coordina la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández.
los diseñadores Carla Carbonell, Leonel Lirio, Isabel Reynoso, Carol Maura, Angie Polanco, Indra Rodríguez, Agni Abate, Michelle Ramírez, Linandra Javier, Elsa Morato, Hipólito Peña, Carlos Núñez, también Arcadio Díaz, José Yang, Jenny Polanco, Zully Bonelli, Yulisa Peralta, Luis Domínguez, Verónica Lora y Alex Gutiérrez donaron sus diseños a las costureras de la línea textil Cayena a los fines de contribuir con el desarrollo de emprendedoras que han superado la pobreza extrema gracias a su trabajo tesonero en la costura. Cayena, una marca diseñada para la comercialización de prendas de vestir y otros productos, es inspirada en la ropa playera, de oficina, gala y accesorios artesanales. La marca surge como iniciativa de la vicepresidenta Cedeño de Fernández con el interés de promover el desarrollo integral de las familias beneficiarias de Progresando con Solidaridad mediante el diseño y confección de piezas y manufactura textil. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Adolescencia sana. Comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. Cualquier persona puede ser afectada por este virus de la chikungunya. Los niños, embarazadas y envejecientes necesitan mayor cuidado. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Gracias por continuar en sintonía. Están viendo el programa de la familia dominicana, Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia. El reconocido predicador Salvador Gómez estuvo de visita en el país para ofrecer una conferencia dirigida a las familias Progresando con Solidaridad e instituciones educativas, titulada Artesanos por la Paz. Veamos los detalles a continuación. En un ambiente entusiasta, participativo y ameno, la Vicepresidencia de la República, el programa Progresando con Solidaridad y el Movimiento Matrimonio Feliz llevaron a cabo la conferencia Artesanos de Paz a cargo del predicador Salvador Gómez. Nosotros somos la generación que está empezando un nuevo milenio. Nosotros estamos aceptando el reto, el desafío de buscar soluciones para poder poner las bases para que las nuevas generaciones del siglo XXI puedan tener mejor calidad de vida. Gómez, conocido internacionalmente por sus prédicas y sus libros, exhortó a los participantes, en su gran mayoría jóvenes y hombres, a promover una cultura de paz. La gente feliz
feliz no es la que tiene todo lo que quiere. La gente feliz es la que quiere y agradece todo lo que tiene. La gente que triunfa en la vida no es la que tiene siempre las mejores circunstancias, sino la que tiene la mejor actitud para enfrentar cualquier circunstancia. No quiere decir que todo te va a salir bien, pero tú sí vas a salir bien en medio de todo. Cuando ya lograste eso para ti, nos vas a ayudar a transferirlo a los demás. Pero si tú siempre andas hablando de tus frustraciones, de tus resentimientos, de tus rencores, de tú, no nos ayuda. O mejor dicho, bastante ayuda si te guardas, si guardas silencio. Porque bastante ayuda el que no estorba. No te quejes tanto. No quiere decir que todo está bien, pero procura tú estar bien en medio de todo. Esta conferencia se enmarca dentro del componente Formación Humana y Conciencia Ciudadana y forma parte del proyecto Familias en Paz del programa Progresando con Solidaridad ProSoli. De forma dinámica, los integrantes de las familias ProSoli, estudiantes del Colegio Santo Domingo y demás invitados, aprendían de las prédicas y sabios consejos del predicador católico. El perdón es una fuente de energía positiva, sanadora, creadora, el medio que Dios nos ha dejado para tener una vida plena y disfrutar. Perdonar es el regalo que podemos dar y que debemos darnos. Es luchar por un mejor futuro, esperando que sanen las heridas del pasado. Es creer todavía en la luz, aunque nos haya tocado sufrir noches oscuras. Perdonar siempre es un acto liberador y sanador, ya que muchos dolores, enfermedades, migraña, gastritis, presión alta, insomnio, tiene sus raíces en nuestros resentimientos y en nuestros deseos de venganza. El odio, la amargura baja nuestras defensas, nos deja vulnerables y nos predispone a muchas enfermedades, incluido el cáncer. Perdonar, por el contrario, nos hace física, emocional y espiritualmente sanos y fuertes. Perdonar es sanar. La actividad estuvo presidida por Julio Aníbal Fernández, subdirector administrativo de ProSoli, acompañado del predicador Salvador Gómez, César Curiel del Movimiento Matrimonio Feliz y María Garate, directora del Colegio Santo Domingo de la Universidad Católica Santo Domingo. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Vive una adolescencia sana, comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Estás en sintonía aquí en Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la Vicepresidencia. Señoras y señores, día tras día nos esforzamos para trabajar por el bienestar de las familias dominicanas. Y si quieres saber cómo lo hacemos, te lo presentamos a continuación en tu segmento Vice Informativas. La directora general del programa Progresando con Solidaridad ProSoli destacó que esa iniciativa se convirtió en el primer programa de su tipo en obtener la certificación de calidad mundial ISO 9001-2008, con lo cual se reconoce la más importante e integradora estrategia de salida de pobreza que ejecuta el gobierno dominicano. La doctora Altagracia Suriel se expresó así en el acto donde el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, entregó a la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, doctora Margarita Cedeño de Fernández,
el primer certificado que reconoce la calidad de gestión de Prosoli, la tercera recertificación de los centros tecnológicos comunitarios. El presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández encabezaron las honras fúnebres a los restos del ex vicepresidente y ex canciller de la República Carlos Morales Troncoso durante un acto realizado en el Palacio Nacional. Acompañaron al mandatario y la vicepresidenta, la primera dama Cándida Montilla de Medina, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y el ministro administrativo José Ramón Peralta. Medina valoró las dotes que adornaban al extinto funcionario, resaltando su vocación política, su formación técnica y su deseo de hacer de la República Dominicana un país abierto al resto del Caribe, América Latina y el mundo. La Administradora de Subsidios Sociales, ADES, concluyó el operativo de reemplazo de las tarjetas para incentivos especiales, en el que convocó a los 15.284 choferes del transporte público adscrito al programa que reciben el subsidio Bonogás Chofer, otorgado por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. La jornada se efectuó en Santiago y Santo Domingo, respectivamente, del 20 al 29 de octubre. El operativo obedece a la división de los subsidios y transferencias monetarias condicionadas en dos tarjetas, la Progresando con Solidaridad dirigida a las familias en pobreza y pobreza extrema y la de incentivos especiales destinada a choferes del transporte público, miembros de la Armada, de la Policía Preventiva y estudiantes universitarios. La ADES dispuso estos cambios por disposición de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, para lograr mayor transparencia en la asignación de estos subsidios y transferencias condicionadas. Construir un mundo sin pobreza implica creer en las personas, confiar en ellas y desarrollar su potencial. Esto es lo que estamos logrando con nuestras acciones. Con ellas transformamos vidas, contribuimos al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, por lo tanto, al desarrollo humano sostenible de toda nuestra nación. Es nuestra manera de brindar solidaridad y esperanza a muchas familias dominicanas. Antes yo no tenía siquiera con qué desayunar a mis hijos, pero ya hoy yo produzco con qué mantener no tan solo a mis hijos, sino mantenerme a mí misma. El programa Progresando con Solidaridad brinda conocimientos y capacidades a todos los integrantes de la familia dominicana, permitiéndoles desarrollarse y valerse por sí mismos. A muchas mujeres que ni siquiera tienen la visión de un futuro ni nada parecido, yo puedo también enseñarle a ganarse el pan de su familia, al igual como me enseñaron a mí. Progresando con Solidaridad. Una respuesta anhelada a las necesidades de las familias que viven en extrema pobreza. Es un aliado que les apoya en sus aspiraciones de progreso. Avanzamos juntos hacia la meta. Progresando con Solidaridad. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. La chikungunya es un virus que afecta a las personas a través de la picadura de un mosquito. Por esto, vamos a eliminar sus criaderos. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Gracias por continuar Están Viendo con la Familia por una sociedad en valores. El proyecto cultural Mochila Andariega, que promueve la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, llegó esta vez a la ciudad de Bonao. Vamos a conocer los detalles del recorrido en el siguiente reportaje. Cumpliendo con su objetivo de fomentar la lectura entre los dominicanos, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana extendió su programa Mochila Andariega al municipio de Bonao, a través del cual los integrantes de 20 familias asumieron el reto de leer unidos. La directora de la biblioteca, Dulce Elvira de los Santos, entregó 20 mochilas con libros, revistas y otros materiales a igual número de familias que visitan usualmente la Biblioteca Pública Municipal Juan Bosch, en un acto que contó con la presencia del director de ese centro, Bienvenido Nina, escritores, maestros y autoridades de la provincia. Desarrollar el gusto de la lectura, que los padres puedan relajarse leyendo un buen libro o una novela. Buscamos promover el hábito de la lectura, propiciando la integración de toda la familia. La primera escuela del niño es el hogar. Ahí se forman en valores,
ahí definen su carácter. Por eso es tan importante hablar de lectura en familia. Lo que nosotros sembramos en el seno del hogar es lo que los niños van a multiplicar cuando ellos también sean padres de familia. Este grupo recibió la séptima entrega de la Mochila Andariega, un programa impulsado por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, para acercar a niños y niñas al libro y la lectura. La escritora informó que la Mochila Andariega recorrerá otros espacios culturales e instituciones educativas. Cada grupo permanece un mes con las mochilas y cuando las retornan, cuentan su experiencia de lectura en el hogar. La Mochila Andariega llega aquí a Bonao hoy, pero no sabemos cuándo se detendrá. Nosotros esperamos que esa mochila siga andando de hogar en hogar, dejando conocimiento y cultura en cada una de las familias que acojan estas mochilas. Mientras que Nina agradeció a la vicepresidencia y a la biblioteca por pensar en la familia de Bonao con este proyecto de inspirar valores en los niños y jóvenes a través de la lectura. No es dejar los niños porque tienen un nivel escolar leyendo solo, los padres van a leer, los abuelitos van a leer y los niños van a leer, los estudiantes de diferente medio, de diferente nivel van a leer. Entonces, compartir este método, el cual, señor gobernador, no ve cómo apoyamos este tipo de actividad y no se quede en este acto de hoy. Porque esas mochilas van a ser recibidas en una determinada fecha y luego se hará otra actividad para hacer lo mismo. O sea, ser entregada a otro grupo de familias para que esto continúe. Por eso se llama Mochilas Andariegas. Acompañaron a De los Santos y a Nina en el acto el señor Julián Morillo, presidente de la Unión de Escritores de Monseñor Noel, el gobernador Nicolás Restituyo, la presidenta del patronato de la biblioteca Profesor Juan Bots, María Guadalupe Ramos de Granado, Minedis Tineo de Rosario, vicealcaldesa de Bonao, y la licenciada Ramona Valdés, subdirectora del Distrito Escolar. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. La especialista de salud recomienda. A todas nuestras familias las invitamos a ser parte de la eliminación de trastos viejos, gomas viejas, basura acumulada y todo aquello que pueda dar vida al mosquito. Es hora de prevenir enfermedades. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Amigos de Con la Familia, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el edificio San Rafael, donde están las oficinas del programa Progresando con Solidaridad. Esta vez vamos a conversar con nuestro compañero Yanuel Cordero, quien nos va a hablar del segundo premio del voluntario solidario. Bienvenido, Yanuel. Gracias por el espacio, Yeudi. Yanuel, ¿podemos hablar un poco sobre qué es el segundo premio del voluntario solidario? Bien, Yeudi, el segundo premio al voluntariado solidario es una iniciativa que nace desde la vicepresidencia de la República, encabezada por la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y la Alianza contra la Pobreza. Este premio surge de la ley número 6113 del voluntariado en República Dominicana y ya desde el año pasado se viene realizando en el país, cada 5 de diciembre. Vimos en días pasados, creo que ya alrededor de un año, un acto en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana donde la coordinadora o la directora general del programa Progresando con Solidaridad, la doctora Altagracia Suriel, puso en circulación esta ley del voluntariado. ¿Podemos hablar un poco sobre en qué consiste esta ley del voluntariado? Como bien sabes, sí, el año pasado también se puso en circulación la ley promocional del voluntariado solidario, que es esta que tenemos, la 6113. La ley aquí lo que queremos es que las personas puedan conocer lo que contiene esta ley y fueron distribuidas más de 16.000 ejemplares, tanto a enlaces del programa Progresando con Solidaridad como también a instituciones aliadas que trabajan con voluntarios y estuvieron también interesados. También la tenemos en digital en nuestra página web de la vicepresidencia para que las personas puedan conocerla y ver esta ley promocional del voluntariado. Yanuel, entonces,
Para uno participar en optar por este premio, ¿cómo debe de ser? ¿Uno se puede postular o diferentes instituciones o personas tienen que postular a los nominados? Bueno, toda persona interesada en postularse para el segundo premio al voluntariado solidario puede hacerlo, pero tiene que tener una institución que avale que esa persona ha realizado alguna acción voluntaria durante una trayectoria. Es básicamente tienen que descargar el formulario para postular, que está en la página web www.vicepresidencia.gov.do, que también ahí pueden encontrar el brochure con todas las informaciones del premio al voluntariado, y completar el formulario debidamente llenado y también sellarlo con esa institución que avale a esa persona o que acompañe y que postule a esa persona. ¿Y cuáles son las categorías a las cuales las personas pueden postularse? Tenemos varias categorías, por ejemplo, hay una sección de 15 a 24 años, otra de 25 a 34 años y también más de 35 años. Es interesante mencionar que el año pasado los galardonados en el primer premio al voluntariado solidario estuvieron en todas esas categorías. Tuvimos una joven de 15 años que fue reconocida, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, pero así también tuvimos personas mayores, adultos mayores de 60 años o más, que fueron galardonados también. Sí, pero ¿en qué renglones y cuáles son los requisitos o las evidencias que cualquier persona que esté interesado en postularse debe de presentar y dónde debe de presentarlas? En el formulario te da la opción de elegir un renglón. Solamente pueden elegir un renglón, por ejemplo, está niñez, juventud, medio ambiente, deporte, cultura, mujer, desarrollo fronterizo, desarrollo comunitario, participación y ciudadanía, educación. Deben de seleccionar una sola categoría de ese renglón, y las evidencias que pedimos, que solicitamos, obviamente son para el jurado externo a la institución, es algunas fotos, videos, cartas, reconocimientos de la persona que tenga que haya realizado el voluntariado y toda la posible evidencia que pueda mostrar o evidenciar su trayectoria como voluntario en una o varias instituciones, pero en un solo renglón. Hablando un poco sobre el premio del año pasado, ¿cuáles instituciones o organismos ganaron? Recuerdo que este premio fue otorgado en el Palacio Nacional de manos de la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Pero ¿en qué consiste el acto de nominación y entrega de premios? Bueno, el año pasado tuvimos un gran apoyo de todas las personas interesadas en postularse. Entre las instituciones que fueron reconocidos voluntarios, podemos mencionar, por ejemplo, a la Cruz Roja, la Fundación Santa Lola, en San Pedro de Macorís, en Baní también, en Duvergé, jóvenes que han sido voluntarios en los centros tecnológicos comunitarios. También fue reconocida un enlace familiar de Prosoli en el área de mujeres por su trayectoria en Los Ríos, en el sector Los Ríos de aquí de Santo Domingo. Y también, por ejemplo, tuvimos postulaciones de instituciones que trabajan con jóvenes y personas con discapacidad, con niños. O sea, fue muy, muy... tuvimos mucha participación de los voluntarios, mucha presencia, mejor dicho, de los voluntarios en esta convocatoria. ¿Y hasta cuándo es la fecha de límite para poder entregar las nominaciones? Bueno, la fecha límite era hasta el 5 de noviembre, pero vamos a extender un poquito ahora hasta el 10 de noviembre. Tienen que traer los expedientes totalmente completos, como dice el formulario. Ya, bueno, entonces, el expediente que deben de presentar, ¿qué debe de tener? Les recordamos que lo primero es el formulario, que está en digital, les recuerdo, en la página de la vicepresidencia. ¿Llenado a mano o digital? Pueden llenarlo a mano o digital, como guste. www.gov.do. Ahí descargan el formulario y van completando por paso todos sus datos personales, nombre, cédula, dirección, teléfono, edad. Seleccionan un renglón, una categoría. Hay unas preguntas que debe de dar detalles, por ejemplo, qué tiempo lleva haciendo ese voluntariado, algunas innovaciones que ha realizado. Y hay una parte en el formulario que dice anexar evidencias como son fotos, videos, cartas, reconocimientos, cartas comunitarias de junta de vecinos o de las instituciones que puedan avalar el voluntariado. Algún brochure, algún material que utilice o que salga el joven voluntariado para poder fortalecer su expediente. Después de eso pide que anexe o escriba nombres de personas que podamos contactar para confirmar su trayectoria. Y sello y firma de la persona
e institución que avala el voluntariado. Es bueno que sepan que el jurado que depura todos esos expedientes es externo a Progresando con Solidaridad, por lo que les externamos a que pueda estar lo mayor completo posible para que el jurado pueda decidir entre todas las postulaciones que llegan muy, muy interesantes. ¿Se puede tener alguna idea más o menos de quién conforma el jurado? O por lo menos, el año pasado, ¿quién conformó el jurado que evaluó estos expedientes? El año pasado estuvieron representantes de Alianza ONG, por ejemplo, Adistain, también de Visión Mundial Internacional, Víctor Almonte, que es el encargado regional del voluntariado. Tuvimos también de la Iglesia Católica, tuvimos un representante también internacional, y así depende de la disponibilidad de los jurados. Yanuel, ¿algo más que tú entiendas que debemos de recordarle a nuestra televidencia sobre este premio de voluntariado solidario? Claro que sí. Después que tengan sus expedientes completos, traerlos aquí a la oficina principal de Progresando con Solidaridad, que está ubicada en la Leopoldo Navarro, número 61, en el edificio San Rafael, en el sexto piso. Aquí en la dirección general entregan el expediente y nada, toda la suerte del mundo. Y cualquier otra información que tengan, no olviden acceder a www.vicepresidencia.gov.do o también por las redes sociales de Progresando con Solidaridad, que se está divulgando las bases del concurso, del premio al voluntariado y todo eso. Yanuel, muchas gracias por tan valiosas informaciones, y a ustedes continúen con la familia desde la vicepresidencia. Vive una adolescencia sana, comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. Cualquier persona puede ser afectada por este virus de la chikungunya. Los niños, embarazadas y envejecientes necesitan mayor cuidado. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Aquí promovemos la cultura. Muchísimas gracias por sintonizar con la familia por una sociedad en valores. Señores y señores, el 28 de octubre del año 1538 se fundó la primera universidad de América. Y estamos hablando, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. Nuestro compañero Avelino García nos preparó un hermoso reportaje sobre su aniversario. Disfrútenlo. Este 28 de octubre se celebró el 476 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene el mérito de ser la más vieja de América y de cuyos orígenes habla su rector. Nos retrotraemos al 1538, en ese periodo ya de nacimiento, del advenimiento del Renacimiento y de una nueva visión del mundo. Y lógicamente pensamos en el sermón de Adviento del padre Fray Antón de Montesino, porque los dominicos transformaron su colegio universitario, su colegio de estudio, para que se convirtiera en la Universidad de Santo Domingo. El doctor Iván Grullón resalta el papel de la Orden de los Dominicos en la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y que con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en lo que popularmente se conoce como la UAS. Ellos fueron agentes imprescindibles para que se creara esta universidad mediante la bula In Apostolatus Culmine, emitida por el Papa Pablo III. Es decir, que nosotros tenemos un origen episcopal, en un momento, lógicamente, que la iglesia tenía un poder temporal muy fuerte, o sea, un poder político muy fuerte. Y entonces lo prodigioso es que esa orden de dominicos
se adelantan al mundo y con ese sermón de Adviento pronuncian un discurso que fue la génesis del derecho de gente. Con algunas de sus infraestructuras levantadas con las características propias de las construcciones que marcan la época, hoy la UAS da cabida a una matrícula de 183 mil estudiantes, 100 mil de los cuales cursan sus carreras en la sede central. Y mientras algunos de nuestros futuros profesionales dan calor humano a las conocidas embajadas o espacios para el encuentro por pueblos o intereses, el rector habla de los retos que se ha impuesto la gestión que encabeza y que, por primera vez, cubrirá un periodo de 4 años. Y que el rector no cesa de decir de que tenemos el gran reto de rescatar la imagen pública un poco perdida por confrontaciones, disturbios, tener credibilidad en la sociedad dominicana de que esta institución es una institución valiosa, que hay que conservarla, y sobre todo tener los recursos para nosotros poderla dotar de las herramientas que necesita en términos de laboratorios de alta tecnología, de calidad, de equipamiento de las aulas, de mejoramiento de todo el entorno, del mantenimiento de estas enormes plantas físicas. Como es norma, la UAS celebró su 476 cumpleaños con la clásica graduación o investidura ordinaria, en la que entregó a la sociedad dominicana 2.000 nuevos profesionales en distintas áreas y en la que el signo de la globalización estuvo presente, ya que la máxima distinción recayó sobre Jin Min Hu, estudiante de origen chino investido con los máximos honores en la carrera de medicina, cuyo índice académico fue de 95.4. Maravilloso presente que hoy todos juntos celebramos. Agradecemos a nuestra gloriosa universidad, que ha sido para nosotros como lo es el oxígeno a los pulmones. No puedo terminar sin exhortar a cada uno de los compañeros graduandos que en esta nueva etapa que se inicia esté fundamentada bajo los criterios éticos de calidad, calidez y disciplina, ya que la misma ha sido la base de los grandes desarrollos de la humanidad. Y se ha demostrado que la disciplina vence la inteligencia, pues a trabajar con disciplina, que la República Dominicana nos necesita. Y en una muestra de que tiene plena conciencia de la mayor crítica que formulan casi todos los sectores sociales a la UAS, su máximo cargo apuesta que, como dijo el padre fundador de la República, se aproveche el tiempo. Mi mayor preocupación es lograr la paz, la unidad de la familia universitaria. Que no haya parálisis de docencia por dificultades y confrontaciones. Lograr la unidad de la familia universitaria es lograr el fortalecimiento de la vida institucional y la fortaleza de la UAS. Que haya paz, que haya diálogo, que haya comprensión, que los decanos sean tolerantes con los directores, que los directores sean tolerantes con los coordinadores de cátedra, que los estudiantes asuman su responsabilidad civil de estudiar y de no matricularse a ocupar un espacio que pudiera ser ocupado un estudiante que lo puede hacer. Es decir, una especie de responsabilidad civil de la familia universitaria de cumplir con sus responsabilidades. Al llegar a este 476 aniversario de la fundación de la UAS, hay que elevar una plegaria por las autoridades, profesores, estudiantes y empleados que han marchado a la patria celestial con sus saberes y reclamos a cuestas para que desde allá sigan alimentando luces y compromisos y exhortar al ejército de egresados y a los que se nutren de nuevos saberes para que se mantengan firmes en la tarea de construir un mundo marcado por la luz, la justicia, la solidaridad y el progreso, que haga surgir nuevas esperanzas y sonrisas entre los seres humanos que pueblan el planeta. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Avelino García. La especialista de salud recomienda: la fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular fuerte y afecciones de la piel,
son síntomas comunes a varias enfermedades. Por esto, no debes automedicarte. Asiste a tu centro de salud más cercano. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Amigos de Con la Familia, gracias por continuar con nosotros. Estamos en las oficinas del programa Progresando con Solidaridad, donde vamos a tener un conversatorio con la directora interinstitucional de la Vicepresidencia de la República en el área de recursos humanos. Ella es la señora Nereida Rodríguez, con la cual vamos a conversar sobre la certificación ISO a estos programas del Gabinete de Políticas Sociales. Bienvenida, doña Nereida. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. La certificación ISO para todo lo que es el gabinete, en este caso específicamente los centros tecnológicos comunitarios y también ProSoli, ha sido un verdadero reto del cual todo el equipo ejecutivo, directivo y todo el equipo humano, pues nos sentimos altamente orgullosos, porque el éxito de todo esto depende del compromiso de la alta gerencia para que sea una implementación exitosa. ¿Qué es la norma ISO? La norma ISO es una norma internacional de estandarización que busca la eficiencia y la eficacia a través del mejoramiento continuo de los procesos de gestión. Entonces, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son los ítems que se toman en cuenta al momento de evaluar una institución? Entonces, asimismo, si es la institución que se propone a ser evaluada o esta norma va y busca según los parámetros de calidad. La implementación de cualquier sistema de calidad es una decisión estratégica de la organización. En este sentido, nosotros venimos con una trayectoria de éxito, de una cultura pegada a lo que es la calidad y al servicio excelente. En ese mismo sentido, cuando nos implantamos, pues, trabajar con la alineación estratégica, definimos un objetivo que era el fortalecimiento organizacional. Y para lograr el fortalecimiento organizacional necesitamos adoptar una norma de calidad que nos permitiera lograr esa excelencia en la calidad de los servicios. ¿Cómo cuáles? La norma ISO en este caso, adoptamos como norma de calidad la norma ISO, que conllevó una serie, pues, de entregables para asegurar que toda esta implementación pues tuviera los resultados que se tuvieron. Sí, me refiero básicamente a cuáles entregables hay que tener para poder optar o poder tener ya la norma ISO. El mayor entregable es la gestión del desempeño, el resultado de todos los indicadores claves bajo una estandarización de eficiencia, donde uno pueda mostrar que tenemos resultados sostenibles en el tiempo, resultados sobresalientes de desempeño. Entonces, la norma tiene una serie de clústeres, si así lo podemos mencionar, que son requisitos de la norma que debemos asegurar que se cumplan en cada uno de los procesos de gestión. Esta certificación ISO a los centros tecnológicos comunitarios es la segunda que se realiza, porque no, ya... No, no es la segunda, esta es la cuarta certificación. Tuvimos una primera certificación en el año 2011, es decir, venimos desde el 2010 implementando, y entonces esta es la tercera recertificación, o sea, estamos certificados por cuarta vez, para ser más específicos. Entonces, la variedad de este año es que también certificaron a los centros de capacitación y producción Progresando, pero todas las oficinas o la institución como eje matriz. Toda la organización ProSoli, que incluye todas sus áreas de apoyo, 37 centros de capacitación Progresando, 10 regionales y 27 provinciales. Entonces, además de Progresando y ya los CTC que tienen su cuarta certificación, ¿qué otras dependencias del gabinete pretenden certificar bajo esta norma? Bueno, para ahora, para el mes de noviembre, estaremos, Dios mediante, certificando a ADES, y el año que viene, más o menos en este mes, estaremos certificando a SIUBEN, que es la institución que ya nos quedaría dentro del gabinete por certificar. Entonces, si los cuatro programas que comprenden el Gabinete de Políticas Sociales están certificados como norma ISO, ¿cuál sería el paso siguiente a dar en este sentido?
Bueno, nosotros podemos, hay que mantener la certificación por un espacio de 3 años, entonces aquí el gran reto es mantener esos estándares de calidad y asegurar que cada uno de los procesos sean cada vez más eficientes y más eficaces. El hecho del mantenimiento ya es un reto porque ya adoptamos como filosofía de calidad la norma ISO 9001-2008. Luego de aquí, pues, la idea es también nominarnos a otras nominaciones internacionales, llámese Premio Internacional de la Calidad, de otros premios. Ahora mismo estamos concursando en el MAD con cada una de las instituciones, con el Premio Nacional de la Calidad, y seguirnos, pues, nominando a otros premios internacionales, porque la norma ISO sí te permite a ti tener toda una gestión bien documentada, bien estandarizada y con excelentes indicadores de desempeño. ¿Qué se siente recibir una recertificación ya ahora en el Palacio Nacional y con la vicepresidenta de la República? Bueno, comenzando con nuestra excelentísima vicepresidenta y muy querida líder, ella sé que se siente muy contenta de todo su equipo de trabajo por este alto compromiso, que es incluso uno de los indicadores más relevantes en lo que es el clima organizacional, el compromiso de este equipo de trabajo. Y nosotros, como parte del proyecto de implementación, pues además está decir también el mismo sentimiento de orgullo, porque el tú tener todas tus operaciones claves certificadas en una norma internacional de calidad, ya tú sientes como que estás en otro nivel de desempeño. Entonces, cuando tú te comparas con el benchmark y tú te ves compitiendo muy a lo alto en tu modelo de gestión, a uno como profesional y como parte de la institución, lo hace sentir sumamente orgulloso. ¿Incide esta certificación en la calidad del trabajo del personal humano? Claro, directamente, porque nosotros hemos trabajado implementando la norma hasta la fecha más de 3.000 horas de capacitación. Entonces, cuando a las personas se le capacita, son más eficientes en lo que hacen. Entonces, me consta, porque trabajo en esta institución, que al personal continuamente se le está ofreciendo capacitaciones en diferentes áreas para que expandan su abanico de posibilidades. Pero estas capacitaciones, ¿cómo ustedes la adecúan? ¿La dan por áreas? ¿Son abiertas a cualquier personal que quiera realizarla? ¿Podemos hablar un poco de ese proceso de capacitación a los empleados? Bueno, el proceso de capacitación llevó todo un proceso interno de manejo del cambio, porque lograr involucrar a todos los empleados a que asistieran a diferentes jornadas de capacitación no es sencillo sin afectar la operación de la gestión en sí. Pero sí, nosotros usamos diferentes metodologías. Trabajamos por departamento, de forma también interdepartamental, integrada, porque al final eran los mismos talleres, solo que a determinado nivel tú usas un lenguaje de comunicación y en el otro nivel, un poco más pequeño, tú usas un lenguaje más práctico y más operativo. La idea aquí era lograr el aprendizaje de todos, pero tuvimos que usar diferentes metodologías para llevar a cabo con éxito todas las capacitaciones que demandaba la implementación en la norma. Un taller que ha causado mucho revuelo por su novedad entre nosotros los empleados es el taller de biodanza. ¿Podemos hablar un poco cómo llega la biodanza a la vicepresidencia y al gabinete de políticas sociales? Sí, nosotros en lo que es también la estrategia de fortalecimiento institucional, que incluye una parte del fortalecimiento del clima organizacional, buscamos la integración de los diferentes equipos de trabajo. Y la biodanza, pues, te permite trabajar esa parte emocional de cada uno de los colaboradores, de sacar, pues, esos niveles de estrés, esos niveles que muchas veces de preocupaciones que muchas veces muestran los empleados, tratar de integrarlos, de involucrarlos, pues de que la gente también se quiera, y por eso es el concepto de biodanza. Es una metodología de aprendizaje bien dinámica. Doña Nereida, ¿algo más que usted entienda que podemos agregar a nuestra conversación sobre la certificación y el desempeño laboral de todos nuestros empleados? Sí, yo diría que trabajar para la vicepresidencia y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales es un orgullo de cualquier profesional, y más cuando tú vienes, por ejemplo, en mi caso, que vengo del sector privado. El trabajar con una líder como la doctora Margarita Cedeño, pues no solamente me hace sentir muy orgullosa, sino que uno trabaja el día a día con una alta motivación,
porque cuando tú tienes un líder transformacional, tú te montas en el mismo tren y vas generando pues los resultados que se esperan de ti. Entonces, su liderazgo transformacional que ella tiene y que trabaja con tanta pasión ha hecho que cada uno de nosotros pues trabaje con ese mismo dinamismo. Y yo siento que se ha marcado la diferencia en lo que ha sido su gestión, y ha sido prácticamente por eso, porque cuando tú tienes un líder tan brillante, los resultados de los equipos de trabajo siempre van a ser así. Y eso es muy importante. Trabajar aquí es pertenecer a una gran familia de buenos hermanos y practicar tanto los valores cristianos y formativos que en la casa hemos aprendido. Doña Nereida, muchas gracias por el tiempo brindado, y a ustedes continúen con la familia desde la vicepresidencia. Construir un mundo sin pobreza implica creer en las personas, confiar en ellas y desarrollar su potencial. Esto es lo que estamos logrando con nuestras acciones. Con ellas transformamos vidas, contribuimos al respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y por lo tanto, al desarrollo humano sostenible de toda nuestra nación. Es nuestra manera de brindar solidaridad y esperanza a muchas familias dominicanas. Antes yo no tenía siquiera con qué desayunar a mis hijos, pero ya hoy yo produzco con qué mantener no tan solo a mis hijos, sino mantenerme a mí misma. El programa Progresando con Solidaridad brinda conocimientos y capacidades a todos los integrantes de la familia dominicana, permitiéndoles desarrollarse y valerse por sí mismos. A muchas mujeres que ni siquiera tienen la visión de un futuro ni nada parecido, yo puedo también enseñarle a ganarse el pan de su familia, al igual como me enseñaron a mí. Progresando con Solidaridad. Una respuesta anhelada a las necesidades de las familias que viven en extrema pobreza. Es un aliado que les apoya en sus aspiraciones de progreso. Avanzamos juntos hacia la meta. Progresando con Solidaridad. Manos a la obra. Gobierno de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. La fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular fuerte y afecciones de la piel son síntomas comunes a varias enfermedades. Por esto, no debes automedicarte. Asiste a tu centro de salud más cercano. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Promovemos el desarrollo integral de la familia dominicana. Gracias por continuar Están Viendo con la Familia, por una sociedad en valores. La doctora Margarita Cedeño de Fernández estuvo en la Ciudad de México, específicamente en la Secretaría de Desarrollo Social, para conocer las iniciativas que desarrolla ese organismo. Una oportunidad en la que también mostró los logros del programa Progresando con Solidaridad. Vamos a conocer los detalles a continuación. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, viajó el pasado martes a México, donde participó del séptimo foro ministerial para el desarrollo en América Latina y el Caribe que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un espacio que sirvió para discutir experiencias de política social e identificar respuestas a los nuevos retos de la región. El foro que encabezó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se enfocó en el progreso multidimensional y el desarrollo inclusivo. La vicemandataria también se reunió con la secretaria de Desarrollo Social de este país, Rosario Robles, con quien intercambió conocimientos en políticas de reducción de pobreza y hambre. La vicepresidenta además sostuvo una reunión con el fundador del Banco de Alimentos de México para fortalecer el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, al cual la vicemandataria ha dado todo su apoyo a través de la Alianza contra la Pobreza y de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición Cero Hambre. La doctora Cedeño de Fernández tuvo una intervención sobre la desigualdad social y los retos de la proyección social en Latinoamérica en el foro que se realiza anualmente con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo España PNUD hacia un sistema integrado y el desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe.
La visita de la vicemandataria se realizó con el objetivo de promover el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas entre ambos países en materia de programas sociales, particularmente en cuanto al programa Prospera, la implementación de seguro de vida para jefas de familia y la aplicación del índice de pobreza multidimensional. La vicepresidenta calificó el encuentro como muy importante para el fortalecimiento de los programas sociales en ambos países, además de que resulta en acciones productivas para aprovechar los conocimientos de México e implementarlos en nuestro país. Para Con la Familia, por una sociedad en valores, desde la vicepresidencia, Junior Peña. Vive una adolescencia sana, comparte con tus amigos y amigas sin responsabilidades económicas. Aprovecha tus oportunidades educativas y de formación integral. Cuida tu salud y disfruta tu adolescencia sin exponerte a la exclusión y la desigualdad. Aplacen la maternidad y la paternidad para el futuro. Un mensaje de la Vicepresidencia de la República Dominicana. La especialista de salud recomienda. A todas nuestras familias las invitamos a ser parte de la eliminación de trastos viejos, gomas viejas, basura acumulada y todo aquello que pueda dar vida al mosquito. Es hora de prevenir enfermedades. Un mensaje de Progresando con Solidaridad y la Vicepresidencia de la República. Y señores, hemos llegado ya a la parte final de la entrega del día de hoy, como siempre esperando que haya sido del agrado de todos y todas ustedes. Como siempre, no nos queremos despedir sin antes invitarte a que nos visites a nuestra página web, la cual aparece en pantalla en estos momentos, porque hacemos mucho por el bienestar de las familias dominicanas y todo esto lo puedes encontrar en este site. Así es, y si quieres seguir en tiempo real todas las iniciativas que desarrolla la Vicepresidencia de la República, accede a su cuenta de Twitter, @vicerdo. Y por supuesto, puedes mantener un contacto más cercano junto a nuestra excelentísima vicepresidenta de la República a través de su cuenta de Twitter, @margaritacdf. Bueno, y con estas informaciones nos despedimos, no sin antes recordarles que nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite.